Ciao a tutti, piccole magazine, in questa meravigliosa giornata, in una nuova fase, con la speranza di andare avanti, di finire tutta questa situazione della pandemia, vi porto un'intervista ancora più interessante con una bellissima persona che si trova a Spagna, si trova in Spagna, lei è Renata Molina, parla lo spagnolo, sappiamo che parla anche un po' l'italiano perché lei è stata qui in Italia qualche volta, però per tutti voi, anche per quelle persone che stanno in Spagna in cui lei si trova, quindi parleremo in spagnolo. Bienvenida Renata, ¿cómo estás? Io bene, bien, gracias. Stavo parlando in italiano, che bueno, che Sí, bueno. come si escucha, viene automatico e quiere salire italiano. Genial. Però Bien. mejor hablamos en español. Sí. Qué bueno saludarte, Renata Molina, bastante conocida y apreciada por muchas personas. ¿Cómo te encuentras en este momento allá en España? ¿En qué ciudad de España te encuentras? Yo ahora estoy en Barcelona, vivo en Barcelona. Ah, en Barcelona, perfecto, genial. ¿Y cómo está la situación allí, Renata, con respecto a la cuarentena? Aquí en Italia, a partir de hoy, surge una nueva fase, pero a partir del día, ya como decimos, es una fase diferente. Y entonces, queremos saber también cómo está la situación allá en España. Bueno, aquí en España está muy parecido ahora como en Italia. También empezamos una nueva fase que a partir de hoy también, según la edad, se puede salir a la calle. O sea, por la mañana de las 6 a las 10 de la mañana se puede salir a caminar, correr, hacer deporte por la calle. Las personas que tienen entre 14 años y 70 años está liberado para salir. Entre las 10 y las 12 de la mañana, quien tiene más de 70 años acompañados o esto. Y por la tarde, los niños pueden salir a la calle a jugar, pasear, caminar, todo. Ok, pero ¿tienen algún tipo de, en este caso, de medidas de, digamos, de seguridad? ¿Tienen que usar Sí, máscaras? ¿Tienen que sí. usar los guantes respectivos? Respiratorios, mascarillas, Ok. guantes, si necesario, y mantener un distanciamiento de las personas. El O sea, distanciamiento social, que es, digamos, de 1 metro metro mínimo. y medio, un metro y medio, 2 metros, sí. Ok, perfecto. Y cuéntanos entonces, Renata, ¿tú cómo te has sentido en medio de esta situación, de todo lo que ha sido esta cuarentena, donde todos hemos debido estar en casa? Y queremos saber Sí. cómo ha sido para ti ese proceso. Bueno, al principio bastante difícil porque, claro, tenemos hábito, a pesar de estamos acostumbrados a estar casi todo el día en casa, pero siempre nos gusta salir a dar un paseo, ir a un bar a tomar un café, a un restaurante a cenar o algo. Y de repente te coges así de sorpresa y no puedes hacer nada de esto, no puedes salir a la calle, no puedes, ¿sabes? Entonces ha sido un poco como que te coges de sorpresa, ¿sabes? Okay. Ha sido un poco difícil adaptarse a esto. Sí, realmente ha sido difícil y sabemos que de aquí en adelante será como una nueva vida que todos Sí. tendremos que llevar adelante, ¿no? Exacto. Nuevos hábitos, muchas cosas diferentes. A ver Bien. cómo mantenemos el hábito de cosas que merecen la pena, como limpiar bien las manos, desinfectar esto y, claro, algunas cosas que aprendemos a hacer en casa. Sí, exacto, así es, desde casa. Y sin embargo, una de las cosas que nos facilita a todas las personas, digamos, para poder estar en contacto, aún en medio de esta situación, es la tecnología. En este caso, es un ejemplo la conversación que tenemos nosotros en este momento. Sí. ¿Cómo la has usado tú para poder, si se quiere, minimizar un poco el impacto que ha causado todo lo que...
Sí, la tecnología ayudó bastante. Las videollamadas, todo. Tanto para tener contacto con la familia, con amigos. Y claro, para seguir, entre comillas, trabajando. Ok, genial. Bien, entonces, Renata, estábamos hablando de que te puedes comunicar con la familia, con las amistades y todo. Háblanos un poco del impacto económico que ha causado esta situación en ti. Entonces, el impacto es un poco, el impacto ha sido un poco considerable porque es, acaba que acostumbramos con un nivel de vida, porque trabaja un poquito de pasta, si puede salir a cenar, a ir a comprar ropas, bolsas, esto, cosas que a nosotros nos encanta. Y de repente te ves tendré que ahorrar lo máximo y enfocar en la comida, comprar comida, porque además no hay, aparte de supermercados y farmacias, no hay nada más de lo que comprar. Entonces, te ves así un poco, oh, Sí, y la incerteza que está de hasta cuándo será la situación. que no sabe cuándo va a acabar, entonces hay que ahorrar lo máximo. Es un poco, Perfecto. ha sido un poco complicado, un poco difícil. Qué bien. Y digamos, en lo que ha sido el pasado antes del coronavirus y esta situación, ¿cómo te puedes visualizar, digamos, una hipótesis de ya cuando esta situación finalice? ¿Cómo sería tu estilo de vida de allí en adelante? Bueno, uf, es un poco complicada esa pregunta, pero yo creo que tendremos más cuidado con muchas cosas. Estaremos más atentos y saberemos valorar más los pequeños detalles. O sea, un abrazo, un aperto de mano, que es una cosa sería normal. Yo creo que a partir de ahora será una cosa que será muy valorada porque como hemos estado tan lejos, no podemos acercar tanto a las personas ahora. O sea, un abrazo como una troca de energía. Sí, así es. Totalmente intercambio de energía que será más valorado. Y Exacto. ya para finalizar esta entrevista contigo, que agradecemos, de verdad, tienes una personalidad bastante genial, tranquila, emites muchísima serenidad y de verdad tienes una sonrisa muy encantadora que da de verdad placer mostrar aquí a todos nuestros televidentes. Queremos aprovechar este momento exacto para que vayan a todo el mundo, en Europa, España, en Italia, en Latinoamérica, las palabras de Renata Molina sobre cómo actuar nosotros como seres humanos en esta época de la pandemia del coronavirus. Bueno, yo creo que sobre todo la responsabilidad, o sea, hacer los principios básicos que hoy en día es alcohol en gel, mascarilla, mientras no tenemos la pandemia controlada, mientras no tenemos una vacuna. Entonces, vamos a tener un poco de responsabilidad y pensar un poco antes de hacer las cosas, ¿sabes? Y así, todos juntos, venceremos esta pandemia y volveremos a la normalidad. Eso es lo que Así esperamos. es. Así es, comparto contigo las mismas palabras, sinceramente, y Picole Magazine los invita a todos ustedes en España, Italia, en cualquier parte del mundo donde puedan vernos ya en este momento, a seguir manteniendo las reglas de seguridad, a seguir siendo responsables y a, por supuesto, poder colaborar todos unidos para, como dice Renata Molina, poder todos unidos vencer esta pandemia. Desde Exacto. People Magazine, entonces Renata, un abrazo para ti, deseándote lo mejor y sabes que nuestras puertas siempre están abiertas para cuando desees volver a mostrar tu espectacular sonrisa a todo el mundo. Yo que agradezco a todos, a vosotros de Pico de Transgresiones y
a vuestros clientes y telespectadores del Piccolo TV Magazine. Y bueno, juntos venceremos. Ha sido un placer enorme, corazón. Que te vaya todo bien. Un placer. Un abrazo entonces, Renata. Gracias.